Según informan las autoridades, la deuda externa e interna de Honduras a la fecha sobrepasa los 11 mil millones de dólares, lo cual representa el 45.9% del Producto Interno Bruto. La deuda también mencionamos acá como que cerramos a diciembre del 2019 con una deuda de 45.9% del PIB. Es una deuda que más o menos andaría arriba de los 11 mil millones de dólares. Es una deuda que es sostenible, más bien los estándares internacionales es de 50, 51 hasta 52% del PIB y nosotros estamos hablando de 45.9% del PIB, o sea que realmente está dentro del, es sostenible. Para hacerle frente a dicha deuda, este año se han destinado más de 40 mil millones de lempiras del presupuesto de ingresos y egresos de la República. Yo me baso en ellas y las interpreto de una manera independiente. Dicen que por lo menos son unos 12.500 millones de dólares en deuda pública interna y externa. Si solamente hablamos de la deuda externa, que es la que generalmente pesa sobre lo que es las divisas, estaríamos hablando de por lo menos unos 8.000 a 8.500 millones de dólares. Ahora, como se habla de otro tipo de contrataciones, de préstamos, digamos los bonos soberanos para cumplir con deudas de la ANE se van a sumar a los casi 2 mil millones de dólares que ya tenemos, podría llegar esto en poco tiempo a acercarse a unos 9 mil millones de dólares, solo hablando de deuda externa. Según las autoridades de la Secretaría de Finanzas, la deuda es sostenible ya que está por bajo de los estándares internacionales. El saldo de la deuda pública del sector público no financiero al cierre del año 2019 asciende a 11.133.9 millones de dólares, que representa 44.9% del Producto Interno Bruto, que como le indicaba la ministra, se encuentra por bajo de los estándares internacionales y por bajo de los límites que establecen las disposiciones generales de presupuesto, que es de 49%. Lo único que se espera por parte de la población hondureña es que los fondos por endeudamiento lleguen a beneficiar a los más necesitados y no sean desviados por corruptos. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.